nosotros. Estoy aquí para lo que sea. ¿Y ahora qué, Anya? ¿Qué nos queda ahora? El mañana, Marcus. Por fin tenemos un mañana. Chavos, chavos, hasta... Ya está. Sam lo sabe. Ella también se está cagando de la espera porque ya faltan menos de 12 malditas horas para el estreno de la beta de Gears of War 4. Este 18 de abril, mañana, literalmente el día de mañana, ya estará para que podamos verla, jugarla y sorprendernos con todo. Así como se han confirmado mapas como lo son Harbor, que quiere significar en español puerto, también el mapa de Down, en español quiere decir presa, y el mapa de Fundación, que es uno de los que más me ha llamado la atención, ya que ese mapa se ve que es actualizado o puesto en civilización conforme a un pueblo o la ciudad, ¿ok? Recuerden, conforme tú fuiste jugando el juego de Gears of War, será conforme vas a ir recibiendo el código, obviamente haberlo jugado antes del 1 de marzo del pasado mes, ya que si lo jugaste pasando ese día, jugarás la beta pero pasando el 25 de abril. Si no, yo como lo jugué antes, obtendré la beta el mismo 18 de abril. Desgraciadamente lo jugué en época de febrero o enero, entonces lo recibiré ya sea en la mañana, hasta la mañana de los 8 o 9 de la mañana, o hasta las 3 o 4 de la tarde, un rango aproximado. Pero de que se sube video sobre la beta de Gears of War para ver los cachés, las ejecuciones, el modo de juego, el nuevo sistema, vamos a hablar también desde el nuevo sistema de rangos de Gears of War 4, ya que cambiaron todo el aspecto. Recuerden que en Gears of War 3 hicieron lo de las insignias rojas, las insignias verdes y las azules para subir de nivel hasta el nivel 400. Aquí lo que va a aplicar es que conforme vayas haciendo ganadas partidas, vas a ir subiendo de nivel hasta alcanzar insignias. Primero va a ser de bronce, luego va a ser la de plata, la de oro, la de onix y la de diamante. Entonces, supuestamente conforme vayas ganando, si vas perdiendo partidas, te van a ir restando puntos. No va a ser conforme antes, se supone que va a cambiar todo ese aspecto, pero para que a ti te cueste más conseguir o ser un nivel más alto. Obviamente habrá recompensas en la beta, como lo han anunciado, personajes, skins exclusivos solamente para los que jueguen la beta, y contenido especial. Se han anunciado o se han rumorado que quizás regresen mapas antiguos en Gears of War 4, como lo fue Punto Muerto, como lo han sido Camino de Sangre, pero son rumores muy leves, pequeños. Ahorita lo que nos importa es que a partir de mañana están viendo un gameplay de la beta de unas personas que ya tuvieron la oportunidad de jugarla en el Estado de México, en el Estado de Estados Unidos, allá en España, en cualquier otro lado, pero de que ya estamos aplicados y preparados para jugar la beta en menos de 12 horas, lo estaremos. Y de que se subirá algo de Gears of War 4, estamos para eso y para más. Así que solamente vengo a avisarles y a decirles que nosotros venimos a avisar que estamos listos, preparados y sobre todo echarle todas las ganas posibles para la nueva entrega y la nueva beta de Gears of War 4. Y más que nada, saber lo que viene, lo que se nos avecina, lo que se acerca y lo que se nos viene en camino a nosotros como jugadores de Gears of War, de toda la saga de Gears of War y todo lo que se avecina. Por ejemplo, el nuevo sistema de rangos, por ejemplo, se han filtrado una que otra ejecución, ya sea con el cuchillo, con las nuevas armas que parecen sierras, parecen excavadores, que parecen remachadores, no lo sé, desconozco de este tipo de cosas, pero se ve la utilización de más armas equipadas en la armadura misma de los KOG, de los personajes, pero no como debería de ser. Así que esperamos ver algo significante, algo muy muy llamativo, algo en menos de 12 horas. Yo les prometo todo para esta nueva entrega, en menos de 12 horas subir mi primer video, mi primer gameplay de la beta de Gears of War 4. Recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir con más compañeros canales y continuamos hasta la próxima. Se cuidan, bye. Entren a mi Facebook, bye. Tenerme pillo, bye.